acuerdo de un caso que sucedió en Ometepe Guerrero. Eso fue lo que pasó 24 de diciembre. Rulli Mendoza murió 24 de diciembre. Rulli Mendoza murió. De la mañana Bertín salió con sus hijos, los cuatro en su camioneta, sin pensar en su destino. Los cuatro en su camioneta, sin pensar en su destino. Paró la camioneta en cruceros de terrero. Bertín se bajó del carro a ayudarle a su vaquero. Bertín se bajó del carro a ayudarle a su vaquero. No tuvo tiempo de nada cuando vio la flecha encima y arrojó la camioneta afuera de la coriniza. Pepe cayó a 7 metros, Rulli era el que se moría. Pepe cayó a 7 metros, Rulli era el que se moría. Gritaba, Pepe su hermano, ten la pistola papá, mata al chofer de la flecha, que no se vaya a fugar. Pa' que le sirva de ejemplo a todos los demás. Pa' que le sirva de ejemplo a todos los demás. Con la pistola en la mano al chofer amenazaba, y ese le contestó con la cara ensangrentada: si con matarme se arregla, me queda saldada. Si con matarme se arregla, mi cuenta queda saldada. Los llevo al doctor Flores a ver si podía salvarlo. Los llevo al doctor Flores a ver si podía salvarlo. Los llevaron a Acapulco, la ambulancia los llevó al corazón de Jesús para salvarlo a los dos. Pepe no le pasó nada, Rulli fue el que se murió. A Pepe no le pasó nada, Rulli fue el que se murió. Lo llevaron sus amigos en hombros pa'l camposanto, sus padres y familiares toditos iban llorando. Delante su caballo negro también lo iba acompañando. Delante su caballo negro también lo iba acompañando. Los gallos y las mujeres al difunto le gustaron. Ya cuando era su sepelio los musicones tocaron el jarabe del toril y el ovillo despuntado. El jarabe del toril y el ovillo despuntado. Ya me voy a despedir, qué triste es la vida del hombre.
este corazón.